Cerca de 150 unidades del transporte público de Morelia son modelos anteriores a 5 años y tienen hasta el próximo 3 de agosto para ser sustituidas. De lo contrario, deberán bajar la tarifa oficial de 7 pesos, informó Ignacio Colina Quirós, titular de la Comisión Coordinadora del Transporte. No, pues que debes buscar una tarifa menor o alguna situación con ellos, ¿no? Los transportistas se comprometieron a renovar las unidades tras el aumento del 16% que se autorizó el pasado lunes 3 de junio. El señor gobernador me dijo, haz un convenio con los transportistas para que renueven sus unidades y sean de 5 años. La mayoría de los colectivos están en ese tenor, o sea, no hay ningún problema. El titular de la COCOTRA reconoció que las rutas de transporte negra y amarilla de Morelia tienen mayor número de unidades en malas condiciones. Aquí tenemos nosotros, tenemos 2,000 combis, aquí en Morelia y de alrededor. Entonces que estamos hablando de un 7%, 8%, ¿verdad? Que no cumple con los señalamientos. Ignacio Colina dijo que la tarifa de 7 pesos recientemente aprobada está igual en los estados vecinos. Los estados de Jalisco, Querétaro, Guanajuato, el Estado de México, y el precio promedio es de 6.80, 6.80, lo mismo que 7. Imagínate que yo digo, yo voy a cobrar 6.80. El incremento a la tarifa del transporte público era necesario por el alto costo de combustible y refacciones, reconoció Ignacio Colina Quirós. Con información de Miguel Ángel Sánchez Informa, Quasar TV.